Sí, diga, ¿quién es? Buenos días, soy Froilán Sí. Sigmúndez, el psiquiatra de Antonio Espósito. ¿Podría hablar con él? Es muy urgente. Sí, Antonio soy yo, yo soy Antonio. Oh, Dios, gracias a Dios, Antonio. No sé cómo pedirte perdón por esto. De verdad, disculpa por el error. No te habrás tomado esas pastillas, ¿verdad? Dime que no te has tomado las pastillas, Pero Antonio. nadie me ha dicho nada, yo me encuentro bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo que qué ocurre, Antonio? ¿Qué ocurre? Antonio, ¿cuántos años tienes, Antonio? Yo 7 años, ¿y usted? ¿Qué? Vale, perfecto. Antonio, bueno, Antoñito, ¿Qué? escucha, esto es importante, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Sí. ¿Te acuerdas de mí? Soy el doctor de los juegos. Quiero que mires tus bolsillos, ¿Eh? ¿vale? ¿Hay un caramelo en los bolsillos? ¿Hay un caramelo Sí, más o menos. un Son unos caramelo? caramelos de colores, es un blister, ¿vale? Un blister. ¡Ay, el blister Max! Me lo pedí para el No, blister bueno, Max. un paquete, no es un Blister blister, un paquete de Max. caramelos, Blister ¿vale? Un Max. paquete. Sí. Sí, un paquete de caramelos. ¿Puedes mirar? Sí, puedo comérmelos. ¿Me los puedo comer? ¡No! Escucha, Antonio, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a jugar a un juego, se llama el esconde caramelos, ¿vale? Y lo que tienes que No. hacer es tirar esos caramelos, ¿vale? Quiero que los escondas para que nadie los pueda encontrar jamás. Pero no sé, son caramelos. Uno me puedo No, tomar, no uno. son caramelos, Antoñín, saben fatal. A ver, a ver, a Antoñito, ver. podrías morir, ¿entiendes esto, Antoñito? ¿Cómo morir? Podrías morir. ¿Cómo? Tira esos ¿Cómo? caramelos, ¿Pero ¿vale? qué, pero qué, Por quién eres, favor. pero quién eres? Tú eres malo. Eres, se lo voy a. Pa, No. papi, papi, pa, papi, papi. No, no, Antoñín, escucha. Diga. ¿Quién es? Antoñín. Hola, ¿quién es? Oye, mira, que no sé quién es usted, ¿vale? Pero ha asustado a mi hijo, ¿eh? Y más vale que sea algo importante. Y dígame quién es y no. ¿Eres el padre de Antonio? Sí, eres el de Alcohólicos Anónimos. Ahora también queréis acojonar a mi hijo, que tengo que partirte la puta cara, mocoso. Vamos a ver, ¿quién eres? Oye, disculpe, escuche, sé que le he importunado, ¿vale? Soy su médico de cabecera, Pero, ¿vale? Le llamo del mira, hospital. mira, campeón, mi único médico es el Jack Daniels. Escuche, El Jack Daniels. es importante, ¿vale? Ha habido una confusión con las pastillas que le hemos recetado esta misma mañana, así que las debe de llevar ahora mismo en su bolsillo. Podría mirar ahora Pero si yo mismo. no he estado en ningún hospital. Hostias. Hostia. Sí, ¿para qué tomo yo esta tomo yo pastillas? ¿Para qué tomo pastillas? Escuche con atención. Se llama trastorno de personalidad disociativa. Bueno, la gente comúnmente dice trastorno de personalidad múltiple. ¿Entiende lo que le digo? Trastorno de personalidad múltiple. ¿Personalidad múltiple? No se preocupe, usted está medicado, ¿vale? Simplemente hoy, pues cuando fue a recoger las pastillas, hubo una confusión y le han dado Adioderat, que es un medicamento para la migraña. Lo malo es que, por desgracia, anula los efectos del medicamento que a usted le mantiene cuerdo. ¿Entiende? Lo único que tenía que hacer es no tomar las pastillas. Ha tomado una. Ahora da igual, pero. Pero tengo personalidad múltiple. ¿Eso quiere decir que mi hijo no existe? ¿O No. cómo Bueno, que no? a ver, en realidad es usted. Es ¿Qué? usted es el que no existe, ¿entiende? Su hijo sí. ¿Cómo Y que de no? hecho llega tarde a la radio. Vale, escuché, he hablado con el técnico de sonido de su hijo y ahora mismo Vamos a debería estar caminando hacia usted con un vaso de agua y una pastilla. Esa pastilla es un antídoto del diodrat, ¿de acuerdo? Y hará que todo esto termine en segundos. ver. Hostia, sí, gracias por el agua. Hostia. La Perfecto. verdad, me tengo la boca. Hostia, Tómese la pastilla, ¿vale? que no Es existo, instantáneo porque se absorbe bajo la lengua y al entrar directamente en el torrente sanguíneo frena un instante los efectos del diodrat. Notará como si nada hubiera efectos, pasado. pero ¿qué ¿Entiende lo que efectos? estoy...? ¿Pero de qué me estás hablando, Froilán, tío? ¿Qué efectos? ¿Antonio? Froilán, ¿qué dices de efectos, tío? Froilán, Sí, soy Froilán. ¿Antonio? ¿qué dices de efectos, tío? En serio. Vamos a ver, tío, me pillas fatal, estoy a punto de entrar en la radio, lo sabes. Tú, tío, ¿eres psiquiatra? ¿Tú no puedes esperar a mañana o qué, tío? Escúchame, te dejo que esto empieza ya. Hasta luego.